Bueno, familia, buenas tardes. Por aquí un día más su abuelo Bunda Dura. Vengo con otros temas. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de las consultas, el tema de las adivinaciones. Y hoy traigo un planteamiento, ¿no?, referente a una inquietud que le saltó a un ahijado mío casualmente, que creo que sería muy bueno esclarecerlo aquí, ¿no? En lo referente a que cuando una cosa nace en un signo, ver cuántas manifestaciones puede tener en otros signos diferentes, y entonces ver cuál de esas manifestaciones en un momento determinado puede ajustarse, ¿no?, o aplicarse a nuestro plan de destino, a nuestro conocimiento, a nuestro desempeño, ¿no? Entonces, a ver más o menos cómo se los enfoco. Estuvimos hablando referente a un signo hoy, porque este hijado mío es carpintero, y un amigo mío que es adorado, le digo, coño, en tal signo nace la carpintería. Y él me dijo, coño, padrino, tal signo nace la carpintería. ¿Tú crees que por ese signo podamos buscar el modo de alcanzar una meta de desarrollo un poco más extensa en mi laboriosidad, qué sé yo? Entonces le estuve explicando algunas cosas referente a eso, ¿no?, que es lo que quiero explicarle aquí en el día de hoy. Miren, en cada ordo y fa, como les he explicado consecutivamente, cada ordo y fa tiene una característica, tiene alguna manifestación, algún signo, alguna acción X, santos, plantas, animales que identifican un signo, historias, vivencias, etcétera. Pero Ifá, recuérdense que hablen parábola. Como hablen parábola, casi siempre va a hablar de algo que es positivo, pero no con una exactitud al 100%. Entonces, en muchas ocasiones hay que buscar un punto de partida, pero hay que buscar un punto de A. Y entre un punto de partida y un punto de A, tiene que haber un punto medio. Entonces, ¿por qué nace una cosa en un signo como acción? Pero esta acción hay que ver cuántas manifestaciones puede tener. En este caso, el ahijado mío, como él es carpintero, yo le dije, mira, mi hijado, tú eres carpintero y por boya. Y de verdad que nace la carpintería como arte, ¿vale? Pero cuando nace la carpintería, a lo mejor te está hablando de que es un signo que avala que el trabajo que tú vayas a desempeñar gire más o menos siempre sobre ese marco. Pero carpintería es un modo de construcción, ¿me entiendes? Porque está la carpintería de madera, la carpintería de aluminio. La carpintería es un modo de construcción. Entonces, generalmente se conoce como carpintería la de madera. Es la más antigua, es la más tradicional. Pero puede ser otro tipo de carpintería. Independientemente de eso, como él es carpintero y como carpintero que le hicieron esa recomendación, entonces tenemos que tener en cuenta también que a veces, cuando está hablando un signo de una cosa, puede estar hablando con una solución en otro signo diferente. ¿Por qué motivo? Porque la carpintería, independientemente de que sea la acción como tal, la carpintería, la que hacen los carpinteros, el carpintero, como quiera que sea, es un artista. Entonces, en otro signo, habla del arte de tallar la madera. Ya tallar la madera es escultura, ¿me entiendes? Pero es tallar la madera, o sea, habla de lo que sea un trabajo que se hace con madera también. Y hay algunas personas que tienen esa habilidad, saben tallar la madera y no saben hacer un marco de puerta. Hay personas que hacen un marco de puerta y no saben tallar la madera. Mas sin embargo, estamos hablando de dos laboriosidades que tienen que ver con la madera, ¿me entiendes? Pero hay otro signo donde nace la construcción de los botes, ¿me entiendes? Hay otro signo donde nace la tala de los árboles. Hay otro signo, como el caso de Arcaí, donde el personaje transporta troncos y maderas en el hombro. Hay otro signo que habla de la capacidad y la facultad de resolutiva de los árboles y el riesgo de enfermedad, de ser atacado por plagas de los árboles. El árbol, la madera de por sí, coge comején. Entonces, mira cuántas cosas podemos mirar para
hablarle a una persona que su plan de desarrollo vaya amainado a la madera como materia, ¿entiende? Como materia prima. Entonces, esto nos da la medida de que podemos, en un momento dado, mirar a una persona que sea carpintero, que su trabajo tenga que ver con la carpintería, y preguntarle ahora primeramente, ¿no?, una solución o algún esbozo, alguna obra X, ¿me entiende?, un hinche, cualquier cosa referente a su plan de desarrollo, amparado en este signo donde nace la carpintería, porque en este caso la persona es carpintero. Pero a lo mejor ahí no dice Orula que está la solución, porque Orula no quiere que la solución esté en manos del carpintero ya, y a lo mejor te dice que la solución del problema está en buscar el concurso de algún hincheo sign donde nace la tala de los árboles, ¿me entiendes? Porque si el árbol tú no lo talas y lo llevas a tabla en el acerrío para hacerlo madera trabajable, no hay forma de que funcione. Entonces, a lo mejor la posibilidad de plan de desarrollo de esta persona encontrar el meollo de su esencia, puede ser que esté en el orden donde habla la tala de la madera. Pero, ¿qué pasa? Vamos a poner que tampoco se encuentre ahí, y entonces a lo mejor está en hacer un hinche que está en el orden donde manifiesta y explica el hecho, la acción de, ¿cómo se llama?, de esculpir la madera, de los escultores, ¿entiendes?, en madera. A lo mejor proyecta la acción. ¿Por qué motivo? Porque al final de la jornada, cuando tú haces una carpintería, tú no vas a hacer una escultura de con una forma tallada de figuras, etcétera. Pero es una obra de arte hacer una buena carpintería que esté bonita, darle tonalidad a la madera para combinarla, como tú la seas capaz de darle su clía, de darle su barniz, de colorearla, el acabado, las juntas que no se vean, etcétera. Y al final también es una parte de arte en la madera, ¿me entiendes? Es un arte en la madera, porque la carpintería es un arte, porque la carpintería, cuando es bonita y llama la atención, eso trae consigo tener un costo, ¿me entiendes? Entonces es un arte. Entonces ya les he puesto tres ejemplos de eso. Pero tal vez tengamos que buscar la solución para el problema donde las plagas o el comején atacan a la madera, y por ahí está la solución del problema. ¿Por qué la solución del problema está por ahí? Porque dice que va a proteger la materia prima que en un momento determinado te puede dar de comer, te puede servir de sustento referente a lo que tú haces. Y entonces, tal vez lo que sea necesario es salvar que la madera que vayas a comprar no sea mala, que no sea una madera podrida, que no sea una madera húmeda, verde, que no se pueda trabajar bien. Entonces inviertas tu dinero y lo pierdas, ¿me entiendes? Y al final lo que haces es agua, sacar agua en canasta. Y eso te da otra medida referente a lo mismo, ¿me entiendes? Por eso es que yo les explico, lo estoy explicando hace varios días, ¿me entiendes? Fíjense, todas estas cosas que les estoy explicando aquí son pequeños detalles, ¿me entiendes?, que hacen gigante una adivinación, una consulta en el oráculo que sea. Una adivinación, una consulta se hace gigante con estos pequeñitos detalles, ¿me entiendes? Porque tal vez nos enfocamos en aferrarnos a una sola cosa y cometer el grave error de, sin preguntar, decir lo que hay que hacer es esto, porque en ese signo se hace esto. Eso es una cosa que puede ser bastante delicada. Inclusive puede nacer, puede tenerlo en un orden que sea de consagración, de los que se han contigo para toda una vida. Y en ese momento, que es que va a marcar un paso constante y firme junto contigo, no es la obra indicada, la que el signo comprende dentro de sí. Te marca una de estas variantes que les dije, y durante toda tu vida, esta variante que les dije, con este signo que te va a acompañar, con su obra indicada ahí, es la que va a resolver, es la que se marcó en el oráculo en ese momento. Se puede acudir a la de ahí porque está ahí, ¿me entiendes? Y como está ahí, se acude a la de ahí, pero siempre se pregunta. Por eso es que todo en la religión se debe preguntar, ¿me entiendes? Vuelvo y le repito, no sé, cosas que ya estén marcadas de para siempre en las consagraciones, que eso no hay que preguntarla siempre, sino solamente cuándo es el momento. Pero bueno, se hace directamente porque ya un oráculo que siempre, un signo que siempre está contigo, ya mandó a hacer eso. Entonces, es una de las cosas que yo quería explicarle a ustedes el día de hoy, ¿no? Todos los días lo voy a ir explicando más o menos algunas cositas referentes a las dudas que vayan saliendo, porque es que esta es una religión
que es para nunca acabar, las dudas siempre van a estar saltando, las personas le van a dar su interpretación según su manera de ver las cosas, según su conocimiento, según su grado de interpretación. Y puede ser de que una cosa que yo te diga te suene extraña y otra persona te hable de lo mismo y te lo enfoque de una forma que se identifique más contigo y te sea un poco más complaciente, ¿no? La conversación. Puse este ejemplo del ahijado mío porque él es carpintero y me estuvo hablando de eso. Y en la vida real eso tiene mucho que ver. De hecho, inclusive se puede buscar la solución en el orden donde traían la madera, ¿entiendes? En el hombro al gallú que cruzaba su madera con su tronco de madera como copolicán en el hombro, lo cruzaba de un lado al otro en el río. Y a lo mejor cuando hagamos esa obra, es posible que esté buscando el concurso para la solución de tu problema, de tu plan de desarrollo, para tu economía, para lo que sea, como quieras verlo, esté dado a que la madera que mejor te va a servir es alguna madera que puedan importar, que venga de otro sitio, ¿me entiendes? O a lo mejor madera que venga de cerca, de mar o del río, porque al final de la jornada esa madera se cruzó sobre el agua, en un bote, etcétera. Entonces son muchas cosas que quedan abiertas ahí, ¿me entiendes? A lo mejor hay un árbol maderero muy bueno que te sirve, pero es un árbol que se da en la ribera de un río, por ejemplo. Y ese árbol que sea en la ribera del río, puede ser que te dé la madera con la tonalidad que tú quieras. A lo mejor quieres trabajar una madera en un lugar que las paredes sean, no sé, un color vino, y el dueño tenga su exclusividad y quiera trabajarlo en mangle. En mangle es una madera que hay que sacarla del agua, ¿entiendes? En mangle rojo, sobre todo, se pica en el agua. Y ese mangle rojo te sirve para tú hacer la madera, ¿me entiendes? Con una madera que viene del agua. ¿Entiendes? Entonces hablamos del camino del personaje que brinca los troncos sobre el agua o viene por el agua. Pero a lo mejor quiere esa misma madera roja, a lo mejor la puede hacer con el almácigo que se da lejísimo del río y del mar, pero también es una madera rojiza. Y el almácigo lo puedes aplicar al camino de la tala de los árboles, porque el almácigo no es una madera que se encuentre con facilidad. O sea, hay que buscar a alguien, encargarle el almácigo, para que sea alguien con mucho riesgo y sabiendo lo que tiene que hacer en un momento determinado, pueda cortar esas masas y procesarlo, porque las masas es una madera que no se puede estar cortando. Pero bueno, así como les digo esto, puede ser que a lo mejor la madera que te haga falta sea un ébano, ¿me entiendes? Y el ébano es oriundo de algunas partes específicas. No es una madera que esté regada por todas partes y a lo mejor te hace falta algo de ébano y te traen el ébano. Cuando te lleguen el ébano a tu casa a un precio caro, no sé qué, lo que sea, sabes que es una madera que viene de otro lugar. ¿Me entiendes? La caoba, el cedro, estas maderas sabemos que se basan en muchas cosas. Una, que son maderas que son aromáticas y son maderas que son casi inmunes al ataque de las plagas y los bichos. Entonces, pues la parte de la, si el hinché está por el tema de la parte de las plagas, de los bichos, qué sé yo, y el hinché cacerdo por el camino que habla de eso, entonces sabes que tienes que buscar el modo de afianzarte a maderas buenas, o te van a aparecer maderas buenas. Sabes que si trabajas con pino, o que si trabajas con cualquier maderita esa que sea más débil, ¿entiendes? Corre riesgo de que ese trabajo dentro de un tiempo no valga nada y tu reputación se desplome, o tal vez tenga que devolver el dinero, o tal vez hayas trabajado para el inglés agua en canasta. ¿Entiendes? Es lo que está evocando Rula, lo que está evocando Ifai, lo que evocan los oráculos a la hora de la adivinación. Entonces, hay que tener en cuenta que a la hora de abrir dimensiones, como les expliqué en una ocasión anteriormente, hay que verse siempre en cada historia como un personaje. ¿Entiendes? Pero también hay que ver cada acción que nace, cada materia prima que usamos, cuántas manifestaciones diferentes puede tener dentro de una misma gama de acciones resolutivas, ¿entiendes? Para una problemática X que presente cualquier persona, ¿entiendes, familia? Entonces, también en esta jugada de la carpintería, habla de que la persona generalmente debe buscar el modo de trabajar con la madera en cualquier aspecto, como bien les dije, pero ver con qué se trabaja esa madera,
A lo mejor para trabajar la madera tienes que hacerte un hincheo, alguna obra que sea mandatoria en un signo donde hable el clavo, que el clavo y un puesto cuesta trabajo sacarlo, en un signo donde hable la escuadra, para que si vas a hacer carpintería de construcción de casas y eso, que son construcciones generalmente rectangulares o cuadradas, en alguna vez redonda, buscar el concurso de la escuadra y del semicírculo, ¿entiende? Para que las cosas vayan quedando bien y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que porque una cosa nazca un modo y fa, no quiere decir de que sea absolutamente donde está la solución, porque si no, no hubiesen problemas en el mundo, porque todo estuviese ya avalado con una sola cosa. Entonces, saber concatenar, saber conjugar, saber buscar las soluciones de una cosa por otra parte, ¿me entiendes? Nos va a ayudar a ser cada día mejores religiosos y brindarle a las personas el servicio un poco más adecuado, ¿no? En lo referente a su plan de destino. Por lo demás, y por che, lluvia, bendiciones, familia, caballero. Sus likes, sus comentarios, han subido un poco los likes, les agradezco que me suban un poco los likes, pero necesito más para que sea un poco más efectiva la comunicación con los algoritmos de YouTube, ¿entienden? Manden el mensaje. Ya estoy probando pronto, nos vamos en streaming, cuando haga los streaming que van a ser en directo, interactuando con las personas. Con el chat disponible en todo momento. Cuando eso va a empezar, siempre lo voy a avisar unos 2 días antes, porque eso sí va a ser solamente para los suscriptores. Eso no va a ser por la libre. Así que ahora el que no se ha suscrito, que se suscriba y me dejen un like para que puedan disfrutar de eso, porque ahí cuando vayamos a interactuar, ahí van a tener un poco más de oportunidad de hacerme algunas preguntas. Recuérdense que muchas veces les voy a decir que no sé, porque no sé, y lo que no puedo es inventar. ¿Entienden? Por lo demás, voy a echar lluvia, bendiciones. Estoy fa para el mundo.